Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Viajando en el Tiempo. Como pueden ver, todavía no llega Magdalena Mervilá y Bárbara Bustamante. Siguen disfrutando de su viaje, ahora están en las tierras místicas de Escocia. Pero aquí estoy yo intentando reemplazarlas. Para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Vergara. Soy arqueólogo y historiador del mundo antiguo. Y al igual que hace un par de semanas atrás, hoy nos acompaña un gran hombre, un tremendo académico, ¿cierto? Académico nada menos que del Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián, arquitecto y doctor en Historia del Arte, don Cristian León. ¿Cómo estás? Muy Hola, bienvenido. Sergio. Mucho gusto. Bien, pues aquí estamos para continuar con nuestra conversación sobre el pasado remoto del hombre, cómo se configura como tal y que quedó en ascuas, ¿no es cierto?, la última junta. Un tremendo tema. Oye, pero antes de lanzarme, me acordé por la presentación que te hice, ¿qué es lo que es el Laboratorio de Humanidades de la Universidad de San Sebastián? Porque puede haber gente que no está al tanto. Sí, el laboratorio es una innovación, podemos decir, en la enseñanza de las humanidades, que toma todos los recursos, podríamos decir, de la tecnología. Pensemos realidades inmersivas, ¿no es cierto? Realidades amplificadas, digamos. Todo lo que es, ¿no es cierto?, video, ¿no es cierto?, todo lo que es 3D, todo lo que es esa tecnología, digamos, que nos permite acercar de mejor modo un poco las humanidades a las personas. Hoy día darle una vuelta de tuerca como al siglo XXI. Podríamos decir los mismos contenidos, pero con métodos nuevos. Renueva un poco todo ese lenguaje, digamos, que hoy día se adapta a los tiempos, con toda la innovación tecnológica, digamos, de punta, para llevar a cabo, ¿no es cierto?, la realidad aumentada y todo ese tipo de cosas, digamos, que son importantes. Cambiar la forma y mantener el fondo, de alguna manera. Sí. Mira, interesante. Sí. Oye, y tú, bueno, tú tienes una academia también que se llama SPQR. Sí. ¿Por qué no me cuentas un poco de esa academia? Bueno, se llama Charlas SPQR y tiene que ver también con las humanidades digitales. Es una plataforma, ¿cierto? La ocupo a través de Instagram y es un espacio de difusión, esparcimiento, enseñanza sobre el Mediterráneo antiguo con foco específico en la antigua Roma, ¿no? Que es, bueno, esa es mi especialidad. En realidad mi especialidad es el Mediterráneo clásico en general, pero tengo un amor, digamos, por la antigua Roma en específico. Y es un lugar donde se ofrecen cursos, charlas, hacemos programas en vivo y siempre estoy publicando datos curiosos, efemérides. Es un espacio, digamos, para que todos los amantes del mundo antiguo puedan entonces no solamente llegar a compartir este conocimiento, sino que acceder a nuevas cosas, se forman comunidades. Es un espacio bastante interesante. Así que bien, Charlas SPQR. SPQR, porque tengo que decirle que el próximo número de la revista Ars Magna, número 4, Sergio nos hace un artículo interesante sobre la reforma de Augusto para nosotros hacerse cabeza del imperio y generar todo un programa ideológico, ¿no es cierto? Y de control ideológico para el imperio romano que estaba surgiendo, ¿no es cierto?, sí, después de la bueno, República. Siempre he pensado que la historia en general, y no solamente de la antigüedad, sino que del mundo moderno, está muy en deuda con la figura de Augusto. Y no es un personaje que se conozca mucho en círculos populares. Se habla mucho de Julio César, de Constantino, pero la verdad es que el gran genio, el gran cerebro detrás del mundo occidental moderno es Augusto. Entonces, sí, para que la lean ahí va a estar interesante. Oye, y ya viajando un par de millones de años hacia el pasado, tuvimos una conversación bien interesante sobre cómo vamos saliendo, cómo vamos bajando de los árboles, cómo nos vamos moviendo de la sabana subsahariana a empezar a colonizar el mundo, ¿cierto? Hablamos de estas diferentes especies de seres humanos que existían. Y quedamos con el Neandertal, ¿cierto? Y el Homo sapiens, o el hombre de Cro-Magnon, como se le quiera llamar. Y ahí nuestro foco ya migra entre Medio Oriente y ya nos vamos más a lo que es Europa, ¿cierto? Exacto. Y ese era el tema que quería justamente conversar contigo hoy, es este encuentro de dos mundos o de dos humanos, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que se encuentran o no se encuentran? ¿Se mezclan o no se mezclan? ¿Se llevan bien? ¿Se llevan mal? ¿Cuándo sucede y en qué condiciones? Porque siempre hemos pensado, y lo hablábamos la vez pasada, que del Neandertal pasamos al Homo sapiens, pero poca gente sabe que estuvimos en paralelo. Claro.
Hay un libro muy antiguo de los años 60, si mal no recuerdo, estoy de William Golding, el mismo autor del Señor de las Moscas, que escribió un libro que se llama Herederos. Yeah. Y ese libro narra justamente el encuentro entre los primeros hombres neandertales con los cromañones, visto por un neandertal. Es una novela. Es una novela, pero que lanza tesis que han sido hoy día avaladas por las últimas investigaciones, ¿no es cierto?, del Instituto del Hombre de Leipzig, en Alemania. Es como lo que pasó con el clan del oso cavernario. Claro, yeah. Claro, una cosa parecida, claro, con toda esa saga famosa, ¿no es cierto?, de 6-7 libros, ¿ah?, del clan del oso cavernario, que a la historiadora que empezó siendo amateur, ¿no es cierto?, después le dieron un doctorado honoris causa por todo lo que articula el pensamiento, ¿no es cierto?, de lo que es la historia del hombre antiguo, del hombre primitivo. También interesante, claro. Así que, sí, pues son novelas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Alrededor de 45.000 más o menos antes de Cristo, las hordas de Sapiens, o sea, del Cromañón, hay que decir que Homo Sapiens y Cromañón es lo mismo, se llamaba Cromañón porque fue descubierto en yacimiento, ¿no es cierto?, en Francia, pero hoy día se le llama más bien Sapiens, y nosotros seríamos la especie Homo Sapiens Sapiens, es decir, su especie de Sapiens. No tan Sapiens, ya. Claro, no tan Sapiens a veces, muchas veces, bueno, eso va a otro programa, ¿no es cierto? Y cruzan, digamos, por Asia Menor, desde África, y llegan a instalarse, ¿no es cierto?, en todo lo que es Asia Menor y Europa. Y en ese momento se produce un encuentro, en ese año, en torno a 45.000, donde debe haber sido una tremenda sorpresa para los dos. Pensemos, un hombre de perímetro acortado, digamos, por las glaciaciones del hombre de Neandertal, que era más pequeño, de 1,50 m más o menos, ¿no es cierto? Pero un hombre muy fornido y con un cerebro muy grande, estaba hablando de 1.500 centímetros cúbicos, como dijimos, y llega este otro, ¿no es cierto?, que tiene 1.350 centímetros cúbicos y que es más alto, 1,70 m o más. Es más ágil, claro. Tienen formas diferentes, digamos, de enfrentarse un poco a la naturaleza. Y se encuentran en esto, ¿ah? pero los neandertales podríamos decir que inmediatamente se dan cuenta de que esta especie es más avanzada. Y se dan cuenta, por ejemplo, porque sus pieles ya no era simplemente una piel que uno le hacía un tajo y se la colocaba, sino que estas pieles estaban trabajadas, ¿no es cierto?, por talabartero, tenían, ¿no es cierto?, botones con cuernos, ¿no es cierto?, de o dientes, ¿no es cierto?, de animales, qué sé yo. Hay una nueva tecnología. Con agujas, digamos. Claro, usaban ornamentos, pendientes, digamos, protectores, amuletos corporales. Se dan cuenta que son probablemente pinturas también, ¿no es cierto?, corporales. Entonces se dan cuenta que es otra especie y que hay un tema ahí. Entonces, la pregunta, y que es notable, es justamente en el momento que llega Cromañón, empieza a desaparecer Neandertal. ¿Y cuáles son, ¿no es cierto?, las causas probables de por qué desaparecieron, siendo un hombre más fuerte y con un cerebro más grande? Solamente quiero hacer una acotación de que no es por tener cerebro más grande que tú piensas mejor. No, por claro. Ejemplo, un elefante tiene, no sé, un cerebro de 5 kilos y una ballena azul de 9 kilos, ¿ya? Pero no por eso, si bien son animales inteligentes, no son más inteligentes que el ser humano. Entonces tiene que ver con la forma de, ¿no es cierto?, de las redes neuronales, cómo se mezclan, ¿no es cierto?, cómo se articulan, ¿no es cierto?, pensamientos laterales y otro tipo de cosas que va a desarrollar un poco este el ser humano. Claro, y lo notable de esas diferencias de tamaño cerebral es que sí tienen un poco que ver con el almacenamiento, ¿cierto?, de información a veces. Claro. Entonces, hay teorías que dicen que el Neandertal funcionaba por instinto, ¿cierto?, y intuición, y justamente la gran, digamos, diferencia del Sapiens era la capacidad de razonamiento y, como hablábamos la otra vez, de planificar a largo plazo. Claro. Bueno, hay una, en esa misma diferencia, Yuval Noah Harari, ¿no es cierto?, plantea en Sapiens, justamente un libro de ese nombre, o de hombres a dioses, que plantea justamente que el gran triunfo de Sapiens, aunque vamos a hablar de otras causas después, pero una que plantea ahí bien interesante, es que la gran ventaja que obtuvo Sapiens era justamente lo que indicas tú, en el sentido de que el poder realizar una narrativa que fuera capaz de alcanzar grandes grupos y poder organizar a muchos hombres en torno, comillas, a un mito, ¿ah?, que les diera sentido, esa fue la causa principal de por qué se vencieron, podemos decir, a los Neandertal.
Cuando uno, por ejemplo, pensemos el caso práctico de nosotros, cuando uno de nosotros intenta hacer un discurso político, por ejemplo, probablemente congregue a un grupo máximo de 200 personas, que son los que te van a seguir como el núcleo de hierro, podríamos decir. Después de eso, cuando tú quieres pasar ese grupo de las 200 personas, tienes que ya recurrir, ¿no es cierto?, a grandes relatos, a mitos, que congreguen a públicos más amplios, que no te conozcan directamente, pero que les haga sentido. Un interés o un ideal. Claro, exactamente. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que el hombre de Neandertal no fue capaz de hacer esos relatos. De hecho, por ejemplo, dice muy bien que los chimpancés, si bien se han puesto micrófonos en distintos lados de la selva, los chimpancés no son capaces de congregar más allá de su propio grupo, porque tienen idiomas diferentes. Ellos desarrollan un idioma mucho más precario, obviamente, que el del ser humano, pero que... no es el mismo que tiene otra banda. Claro. Y además que es imposible seguirlo porque ellos como se desplazan en territorios muy amplios, es imposible saber un poco cuáles son los términos que ocupa. Entonces, en un zoológico, por ejemplo, reúnen chimpancés de distintos grupos que vienen y no tienen un lenguaje común. Entonces, tampoco son, no es un grupo que, claro, va a desarrollar probablemente un lenguaje común, pero más precario que el que tiene ya una banda organizada que es que ha permitido... Eso te iba a comentar, que no solamente está en la capacidad de elucubrar esa narrativa, sino que de articularla también. Claro. O sea, de llevarla al discurso, de aterrizar ese pensamiento y articularlo en un lenguaje común, como dices tú. Y con palabras mucho más elaboradas, ya claro. Salir simplemente de las palabras, de los monosílabos, de las palabras un poco más simples, ¿no es cierto?, de órdenes directas. Por ejemplo, en inglés uno dice, look, go. Turn, left, ¿no es cierto? Con palabras que son, te hablan como de órdenes muy precisas, por ejemplo, para la casa, pero ya palabras más articuladas, como el español, que necesita muchas más sílabas, ¿no es cierto? Porque es un idioma un poco más refinado que el inglés, ¿no es cierto? Porque tiene muchos más matices y cosas así. Eso hizo es el desarrollo del lenguaje hablado, podemos decir, permitió, o articulado, permitió, ¿no es cierto?, que se configuran estos grandes relatos. Los neandertales no pudieron hacer eso, por lo tanto, no pasó más allá de la horda. Y el lenguaje compartido en estas reuniones anuales que te decía yo eran suficientemente básicos para comprenderse, pero no suficientemente elaborados, claro, para crear grandes relatos. Eso te iba a preguntar, porque claramente el sapiens es un animal mucho más gregario que el neandertal. Claro. O sea, y tiene, como dices tú, además, esta capacidad de convivencia y de comunicación con otros grupos que probablemente los neandertal eran reacios que no llegaran, digamos, a invadir su espacio estos otros grupos, o de otros Neandertal, o de otros Sapiens, digamos. Claro, o sea, salvo estas reuniones que te decía que eran una o dos al año, sí. ¿No es cierto? Que era para reuniones de casa colectiva, o para reuniones de intercambio, ¿no es cierto?, de mujeres, y cosas así, podemos decir que, claro, los grupos desarrollaron como fonéticas propias, ¿no es cierto?, y no generales, un poco por esta... condición, ¿no es cierto?, de ser más gregarios, ¿no es cierto? Acuérdense que siempre en la naturaleza hay animales que son de comportamiento gregario, los leones, con comportamientos más individuales como los leones, los tigres, por ejemplo, claro, ¿no es cierto? Existen esas variables en la naturaleza. Bueno, el cromañón era mucho más gregario y eso posibilitó probablemente crear los relatos. Ahora, hay dos causas más que podríamos indicar de la desaparición de Neandertal, ¿ya? Una tiene que ver que probablemente el Neandertal desaparece por exceso de especialización. Es decir, ellos se hicieron especialistas en cazar en ciertos lugares donde ellos habitaban, que eran los más confortables, los que permitió sobrevivir. Se adaptaron también a la nieve, achicando su perímetro, como te decía. Hizo muchas condiciones. Pero cuando llega Cro-Magnon, una especie más exitosa en ese sentido, los empieza a desplazar a los territorios, desde los territorios mejores, y les costó, parece, un mundo adaptarse con un pensamiento mucho más rígido y no tan plástico como Cro-Magnon, adaptarse a nuevas condiciones, y esa puede ser una causa de desaparición. Y una tercera... Porque justamente una de las fortalezas de Sapiens era adaptarse, y una de las fortalezas, entre comillas, de Sapiens era justamente su rigidez del Neandertal, de no cambiar este estilo. Claro, una vez que llegan a un modelo, como que repiten eso, porque el modelo queda como consagrado por, claro, la eficiencia, digamos. Exacto. ¿No es cierto? Esto que hablamos de eficiencia energética, que es una fuerza que modela todo lo que es la vida biológica, ¿no es cierto?, de la Tierra, es muy importante. Y una tercera causa, que eso también se está estudiando, es que parece, todo indica que hubo cruces de especies entre Neandertal y Cro-Magnon,
y que probablemente Cro-Magnon haya transmitido ciertas enfermedades para el cual Neandertal no haya tenido inmunidad. Y eso hizo que probablemente fuera causara la devastación de Neandertal, ¿no es cierto?, por enfermedades traídas desde África probablemente, ¿no es cierto?, o por Cro-Magnon, como te decía, y que para el cual no tenía defensa natural, ¿no es cierto?, claro. Neandertal. Y fíjate que el estudio de Leipzig, de este Instituto del Hombre, analizó la genética, porque se encontraron huesos sin... Si yo toco un hueso de Neandertal con las manos, lo contamino. Pero se encontraron huesos sin contaminar, tomados con guantes, no sé, con todas las precauciones, y se analizó la genética, el genoma, básicamente, de los neandertales en la década pasada, digamos, y encontró que todos los seres humanos nacidos en América, no sé si todos, pero los seres humanos nacidos en América, en Asia y en Europa, poseen en promedio hasta un 6% de genética neandertal, cosa que está ausente en África. Claro. Y eso nos corrobora un poco que sí, estas especies se fecundaron mutuamente. Esto es bien interesante porque esto pone una problemática, ¿no es cierto?, a la clasificación, porque si dos especies son compatibles genéticamente y dan hijos fértiles, quiere decir que son subespecies y no especies diferentes. ¿Se entiende? Eso ahí. Sí, quiero que dejes eso ahí en pendiente porque nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con este interesantísimo tema. Muy bienvenidos nuevamente, ya estamos aquí de vuelta hablando sobre el hombre primitivo, el hombre prehistórico, junto a nuestro invitado Cristian León. Y estábamos justamente explorando este tema de este porcentaje neandertal que tiene el hombre occidental, ¿cierto? Como bien dices tú, Asia, Europa y América. Y lo que te iba a comentar, que es muy interesante, leí hace tiempo atrás que habían descubierto, si no me equivoco, era en un yacimiento, en una caverna en Ucrania, un personaje que se habían visto que el abuelo era mitad Neandertal, mitad Homo sapiens, que es como lo más cerca que han llegado hasta el primer paso, digamos. O sea, este esqueleto, que creo que era de una niña, mujer, tenía un 25% de sangre Neandertal o de ADN Neandertal, digamos, y por ende su abuela aparentemente había sido una cruza directa. Y eso es como lo más cerca que han estado hasta este primer eslabón del primer encuentro, digamos, entre ambas partes. Y ahí lo interesante es que se maneja una hipótesis. Si esta nueva especie, por llamarlo así, fue accidental, fue un encuentro violento, como una violación, ¿cierto? Fue un encuentro amoroso. Y eso te quería preguntar, porque cuando ambos se encuentran, están todas estas teorías, ¿cierto?, que no tienen por qué ser excluyentes. ¿Ah? Las que tú me decías, que pueden haber enfermedades que trae Sapiens, desplazamiento, y lo más probable es que, como demuestra, cierto, la ciencia y la historia, es que por lo general estos procesos se dan justamente por una concatenación, claro, de diferentes cosas. Y esa era una de las teorías que te quería comentar, que va muy de la mano con lo que tú dijiste de desplazarlo y de la especialización. Y nosotros siempre tendemos a asociar, cierto, el Neandertal con este hombre como de la nieve, en realidad, como una especie de esquimal. Pero si nos ponemos a pensar, el cenit del Neandertal fue antes de la glaciación más fuerte de todas. Entonces, una de las teorías que se maneja es que el Neandertal, como dices tú, se había acostumbrado a cazar más en lugares boscosos y con armas de corto alcance. Y cuando el paisaje empieza a cambiar un poco a esta tundra, que se requiere esta distancia que sí tenía el Sapiens, que manejaba armas arrojadizas, ¿cierto? El Neandertal empieza a perder esta ventaja, en la que no tiene dónde, digamos, hacer esta cacería de emboscada. Y además el refinamiento de las armas de caza de los Sapiens, ya pueden ser puntas de arpones, armas como jabalinas arrojadizas, van haciendo que justamente se han desplazado. Y tú bien comentabas la otra vez que terminaron en una esquina en Gibraltar, en España, y absolutamente
relegado. Sí, sí. Y las zonas altas de Europa que todavía estaban con la retirada de los hielos, entonces quedaron en una situación bastante, imagínate, zonas montañosas, más áridas, te fijas, con hielo, mientras los bosques y las llanuras que estaban empezando a aparecer, como dices tú, se apropiaba Cromañón de eso. Como dices tú, las armas también, y hay que ver también si uno lo ve desde el enfoque, digamos, de más bélico en el sentido, claro, favoreció las llanuras abiertas por el uso de los deslizadores, ¿no es cierto? Estas lanzas arrojadizas con estos canales, ¿no es cierto? Atalatl, que le llaman. Claro. Sí, ya, ¿perdón, cómo? Atalatl. Atalatl. Es un, nombre mexicano, ¿no? Es un nombre náhuatl, que es el idioma de los mexicas, los aztecas, que es esta suerte de catapulta de efecto palanca. Exactamente. Bueno, y también está que se ha estudiado más o menos por restos que en torno al 35.000 o 30.000 ya están usando arco y flecha los cromañones, cosa que los neandertales nunca habían a llegar a eso. Es muy sofisticado pasar, ¿no es cierto?, de la lanza a un arma donde yo concentro toda la tensión de mi mano, ¿no es cierto?, en un solo punto, digamos, ¿no es cierto?, y arrojo una flecha arrojadiza que podría llegar 50, ya con suerte 100 metros, ¿no es cierto? O sea, esa distancia no la tenían las armas cortas de los neandertales, por lo tanto no tenían ninguna posibilidad, como decía, a pesar de ser más fuerte, poder pasado eso también, ¿ah? Pero yo creo, como bien dices tú, que lo que pasó fue una concatenación de las distintas causas, ¿no es cierto?, de algún tipo de hibridaje, transmisión de enfermedades, ¿no es cierto?, de algún tipo, que no tenían defensa, el hecho un poco del exceso de especialización de Cromañón y también esta idea del pensamiento que les permite crear grandes relatos y que les permite operar, ¿no es cierto?, en grupos más grandes, ¿eh? Claro, más porque allá de la simple horda. Lo que la gente tiene que entender también es que cuando decimos la llegada de Cromañón, desaparece el Neandertal, no son tres generaciones, sino que estamos hablando de 15.000 años. O sea, es una cosa que es casi incomprensible para el ser humano moderno. Mm. Entonces son miles de generaciones que van, digamos, justamente, esto es un proceso muy largo. Es como el mito que cuando la gente cree que cae el meteorito, ¿cierto?, en el Cretácico y los dinosaurios desaparecen, los dinosaurios tuvieron 5 millones de años muriéndose, digamos. Entonces esto es un poco lo mismo. Aquí hay 15.000 años de proceso de desplazamiento, digamos. Claro. Son fenómenos ahí que la escala de la historia, digamos, ¿no es cierto?, escrita, no nos permite casi imaginar las magnitudes, ¿no es cierto? No, claro, es una cosa milenaria y de millones de años. Y lo que te quería preguntar, y esto, digamos, va directamente a tu especialidad, que es justamente el arte, la conciencia estética, la capacidad del ser humano de, no solamente de crear, sino la que tiene nuestro par de maravillarse con esa creación. Uno tiende a pensar, y aquí puedo estar equivocado, de que la creación del arte es algo intrínseco al Homo sapiens o no necesariamente. Mira, lo que indica todo lo, porque estas son respuestas que van cambiando, obvio. Pero lo que sí tenemos, o sea, lo que sí tenemos es que hay una incipiente capacidad estética en Neandertal también. Y esto está dado, no sé, porque ellos crearon flautas, ¿ya? Más toscas que las primeras flautas que crea Cromañón, pero tiene que ver porque las manos de los neandertales eran más gruesas. Claro. Entonces eran más toscas y más torpes, podemos decir, no tenían el movimiento, ¿no es cierto?, el pulgar oponible tan fino de usar herramientas quirúrgicas hoy día como usamos nosotros. No tenía esa posibilidad por el grosor de las manos. O sea, hay un impedimento físico. Claro. Pero sí hicieron flautas. Y tenemos también que hay algunas esculturas y relieves en las paredes de rocas o en piedras que ellos, puede ser, porque aquí ya es confuso, pero en la zona de Israel, ¿no es cierto?, se encontraron algunos yacimientos donde encontraron, por ejemplo, piedras que parecían a una mujer, piedras que parecían un mamut, ¿ya? Entonces, estas como parecen, no se sabe si fue efecto de la erosión, fue efecto de sus manos más gruesas, más toscas, o fue que tomaron una piedra que les pareció que figuraba, representaba algo, alguna forma de lo viviente, y ellos la trajeron consigo. Pensamos que ellos, estos grupos, son nómades, por lo tanto, lo que pueden cargar son piezas pequeñas que puedan transportar con sus enseres mientras están moviendo por el territorio. Pero lo que sí hay en Gibraltar, el mismo peñón en las cuevas de Goram, se encontró, y esto es importante para la historia del arte, se encontró que había
unas incisiones en la roca, ¿no es cierto?, llamado petroglifo, que... El famoso hashtag Neandertal. Claro, que es como un gato, una forma de un gato, ¿no es cierto? O sea, de la típica figura del gato con las dos líneas verticales, las dos horizontales, una incisión en la roca que ya nos habla, y esto se condice... De una capacidad como de abstraer. Claro, que se condice con lo que decía Siegfried Gideon en su libro, ¿no es cierto?, El presente eterno, que es el origen del arte, que básicamente plantea que el arte en un primer momento fue abstracto, para luego pasar a ser figurativo. Ya. ¿Bien? Entonces eso... Como el eso péndulo. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante, interesante, que hoy día ya está más o menos aceptado que Neandertal era capaz de hacer un cosas que no tenían que ver con, podríamos decir, con las soluciones prácticas inmediatas a ciertas demandas que ellos tenían en la naturaleza, sino que había un pensamiento de más largo plazo, simbólico. Pero tú mencionaste recién algo que yo creo que es clave y que la gente no lo computa mucho. Que pensemos que el arte que nos puede llegar, ¿cierto?, de esa época, del hombre primitivo, es el arte plástico, es decir, una pintura, una escultura, pero no todas las formas de arte son plásticos. Tú hablaste esto de la flauta, o sea, hay todo un mundo que puede haber estado ligado a la representación media ritual, a la música, al canto, que nunca en realidad vamos a conocerlo. Sí, dice, en la Biblia dice, en el principio fue el verbo. Probablemente antes que la palabra, incluso fue el gesto. O sea, primero, ¿no es cierto?, cuando el cuerpo, antes de la palabra, existió el gesto y después probablemente el baile, no asociado necesariamente a la música. No sé cómo uno siempre lo sitúa, que la música y baile van juntos, pero podría ser, ¿no es cierto?, una forma corporal que expresara, ¿no es cierto?, cierta excitación, por ejemplo, frente a un fenómeno cósmico como un eclipse, claro, frente, ¿no es cierto?, a la llegada de los mamuts después de sus periodos, ¿no es cierto?, de ¿cómo se llama?, de migraciones, o frente, ¿no es cierto?, a la llegada, a lo mejor, a estas juntas anuales. O sea, el cuerpo se empieza a expresar. Hay una cosa bien bonita en una imagen de Odisea del Espacio, 2001 Odisea del Espacio, de Kubrick, que se señala ahí, ¿no es cierto?, un momento en que ellos ven un monolito, unos homínidos, ¿no es cierto?, y ellos empiezan a danzar frenéticamente porque es como el un terror, éxtasis. Claro, un terror metafísico, donde acercarse es toda una ceremonia y danzan como circularmente hasta que se van acercando, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido el gesto y después el baile fueron probablemente antes que las artes visuales como la pintura o los relieves. Hay un libro, de hecho, que se llama The Singing Neanderthal. O sea, la canción del Neandertal, creo que se llama en español, yeah, que habla Steven Mizden, que es el autor, que es un paleoantropólogo, que justamente esta carencia de articulación, digamos, de lenguaje que tenían los Neandertal, podía ser que la supliesen a través del canto y la música. Claro. Y que esa hubiese sido una forma quizá de mayor coordinación. Claro, lo hablamos después de fuera de cámara, digamos, la vez pasada, pero lo que hoy día se descubrió que Neandertal tenía la capacidad de fonar bien, claro, pero tenía la laringe más alta, lo cual hacía que tenían un sonido más agudo que el que tenemos nosotros. Contrariamente a lo que uno pudiera pensar, que eran sonidos guturales, claro, más de estómago, más de abajo. No, tenía una voz más alta, que la interpreta muy bien uno de los personajes de la Guerra del Fuego. Uno que quedaría por un oso, qué sé yo, no sé, en algún momento. Por favor, háblales un poco de esa película al público, porque siempre la he encontrado fascinante. Ya. Jean-Jacques Annaud hace una película que está situada en el 80.000 a.C., que sitúa más o menos, hipotéticamente, no con la información que se tenía hoy día, porque esta película es de los años 80, se sitúa más o menos el encuentro de Neandertal con Cro-Magnon. Y... supone un poco este encuentro, donde hay una teoría ahí, ¿no es cierto?, que él se apoya básicamente en Desmond Morris, que es un especialista, un zoólogo y psicólogo conductista, especializado un poco en el lenguaje corporal. Entonces se apoya con él y también con el autor, que en este momento no recuerdo, de La Naranja Mecánica, que también es lingüista él. ¿Ah? El autor, no de la película, no Kubrick, sino que el que hace la guión. Novela, el guión, claro, que es una novela, que él es especialista también en lenguaje. Entonces, él apoyándose en el lenguaje corporal y en el lenguaje articulado, básicamente se apoya con eso un poco y trata de mostrar ese momento del 80.000, que es cuando estarían las tres especies humanas, que fue el momento pero notable, imagínate, están los momentos finales de Homo erectus, que son los que atacan una caverna, ¿no es cierto?, al principio de la película, de Neandertal, ¿no es cierto?, que se enfrentan, qué sé yo.
Y después están, aparece una tribu, que son hombres ya pintados, ¿no es cierto? Que con las perspectivas. Que puede ser ya como Asia Menor, África. Claro, que serían ya, ¿no es cierto?, los cromañones que están llegando. ¿Ah? Y que, claro, unos viven en cavernas, los otros viven en vivienda, ¿no es cierto?, hechas con palos. Se ponen marismas fangosas como para detener a los enemigos. Tienen ya, ¿no es cierto?, la creación. Ellos son capaces de crear el fuego a voluntad. Distinto a Neandertal, muestran ellos que solamente es capaz de mantener el fuego encendido. O sea, que ellos aprenden a controlar el fuego, desde el 500.000 dijimos que se hacía, en el práctico inferior, pero ya Cro-Magnon en el 100.000 puede hacer el fuego a voluntad, y por lo tanto, lo que estaría diciendo es que ellos le entregan, Cro-Magnon le entrega a Neandertal la capacidad de hacer el fuego a voluntad, es decir, lo que se llama la creación ex nihilo o a partir de la nada. Y una escena muy bonita, cuando lo llevan a la caverna para iniciarlo, nosotros los hierofantes inician al neófito, que es este hombre del protagonista, nosotros, que es Neandertal, donde el tipo lo primero que hace es que se escupe las manos, es decir, invoca el agua. Luego, ¿no es cierto?, él, por fricción, toda esta cosa, ¿no es cierto?, lo que hace es que genera, ¿no es cierto?, que empieza, bueno, y él para hacer esto hace un emplasto, ¿no es cierto?, de pasto, de hierba y de barro, y sobre eso aplica una caña, ¿no es cierto?, que le hace así, bueno, y ahí invoca, ¿no es cierto?, la tierra, el agua, la tierra, y luego él sopla, cuando claro. Esto empieza, y sopla, y empieza a salir humo, entonces es... Dos elementos. Es claro, tierra, agua, aire, y luego fuego, ¿no es cierto?, y ahí surgen, ¿no es cierto?, los cuatro elementos. Surge un poco, y ahí, ¿no es cierto?, el Neandertal se lleva la mano a la cabeza y no puede creer esto, digamos, esta maravilla, ¿no es cierto?, de crear. Ellos tuvieron toda la película tratando de buscar una ramita para llevarla a la cadena, claro, a su grupo. Y lo mantenían encendido, claro, ¿te acordás? Y en sí, una especie como de aparato que llevaban, que lo cuidaban como un sagrario. Así, claro, ¿no? Y era un hombre que estaba especialmente... Tenía su misión, claro. Tenía su misión de mantener eso para que se pudieran trasladar, bueno... y eso cambia todo, ¿ah? Entonces, es la transmisión básicamente... Se hizo la luz. ¿Ah? Y se hizo la luz. Y se hizo la luz. ¿Ah? Y bueno, y eso genera un poco el momento que... Porque antes, todo ese periodo entre que uno aprende a controlar el fuego hasta que aprende a dominarlo a voluntad, se denomina también la guerra del fuego. Claro. El que posee el fuego, posee la vida. Entonces eso era fundamental, tener fuego. Entonces uno no había un lenguaje articulado entre estas bandas que decían, oye, por favor, ¿sabes qué? Me quedé sin fuego, ¿me puedes prestar una ramita? Aquí con todo, ¿no es cierto? A guerrear, a quitarle el fuego. Y si pudiera, se lo apagara al otro para que ellos estuvieran el fuego y el otro no, digamos. Entonces, bueno, esa es la película. Es súper interesante, la verdad. Oye, hace poquito escribí un paper, de hecho, que era sobre el nacimiento de la conciencia estética. Y estaba manejándome básicamente... entre dos ideas, que era la creación del arte por una necesidad, llamémosle espiritual, uh-huh, práctica, uh-huh, o por el afán artístico, ¿ya? Y quería saber tu opinión al respecto, porque justamente al final hice un conejeo entre ambas cosas, pero siempre queda un poco en ascuas este tema, cada uno con sus teorías. Pero me parece sumamente interesante, no desde el punto de vista de la paleoantropología, sino que desde el punto de vista justamente de la concepción estética del ser humano. ¿Cuál crees tú que fue, en este caso, la llamita que encendió esta conciencia de querer expresarse más allá de los fines prácticos? Bien. Bueno, primero tenemos el advenimiento de la conciencia estética. No sé, que en algún momento de la noche de los tiempos, hace 2 millones, 3 millones, no sabemos cuándo, vino un momento en que el hombre empezó de a poquito a hacerse preguntas definitivas, ¿no es cierto? Después tenemos que Neandertal ya tenía pensamiento abstracto, o sea, esta cosa de planificar o pensar a largo plazo, o pensar qué pasa después de la muerte, qué es la vida, por qué cuando me junté con la otra tribu, ¿no es cierto?, la otra horda, se me hace recurrente el pensamiento de una de las niñas de la otra banda, ¿no es cierto? ¿Y por qué la recuerdo a ella y no al resto? Ese tipo de preguntas, ¿no es cierto?, empezaron probablemente a hacer ellos en ese momento, y eso llevó un poco al desarrollo de todas estas cosas funerarias, ¿no es cierto?, que estaban puestas con cuentas, con cuernos, con conchitas, con flores. Hemos visto, ¿no es cierto?, hay muchos yacimientos que se han encontrado con estas cosas. Quédate con eso, que nos tenemos que ir a una pausa, pero ya volvemos para que nos cuentes entonces esta explosión creativa del ser humano moderno.
Ya estamos de vuelta aquí junto a Cristian León, académico, ¿cierto?, del Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián. Y yo mismo me presento a mi persona, Sergio Vergara, historiador y arqueólogo del mundo antiguo. Y estamos conversando un tema sumamente interesante, que es el advenimiento de la conciencia estética en lo que ya podríamos llamar, y corrígeme si me equivoco, el ser humano moderno. Claro. Bueno, y dicho esto, básicamente empezó a pasar algo bien curioso con el tema de las primeras representaciones de arte rupestre, que, querámoslo o no, son las representaciones más antiguas que tengamos registro, junto con esculturas también de animales, y después vamos a ver nosotros algunas esculturas de figuras humanas, sobre todo de las Venus estereopígicas, que se llaman. ¿Y también se da este fenómeno de lo abstracto a lo figurativo? Venimos de vuelta con el péndulo. Ahí pasamos de vuelta, o sea, pasamos de las primeras incisiones y cosas, ¿no es cierto?, que son del primer tiempo, y ahora, en torno al 35.000, más o menos, en adelante, comienzan a aparecer tanto esculturas de bulto, que se llaman, muy pequeñitas, y también arte rupestre en algunas paredes de algunas cuevas. Con respecto al arte rupestre, y me voy a referir a la pintura de animales, ¿no es cierto? Aquí tenemos, mira, algunas imágenes. Como esas que se ven ahí, exactamente. Ahí tenemos varias características en esa imagen que se pueden decir ahora. Primero, si ustedes se fijan en esa pintura, lo que hay son más bien herbívoros, son los animales que ellos comen, no los animales que cazan como ellos. ¿Ah? Como uno de repente se ve que los hombres tienden a interpretarse como el águila, claro, o el león, como los animales, las civilizaciones posteriores, se vincularon más bien con los animales que eran tan depredadores o cazadores como ellos. Acá no. Acá quiere decir que estos son los animales que ellos comen. ¿Por qué los habrían de representar? Y tiene que ver con que en este momento estamos pasando justamente de una especie de extinción de la megafauna, ¿cierto?, pero producto de la actividad humana. Y esto es bien interesante. Por ejemplo, el mamut está bien rastreado. Lo narra Jared Diamond, ¿no es cierto?, en uno de sus libros, El tercer chimpancé. Lo narra también, ¿no es cierto?, Yuval Noah Harari, pero son de estudios de científicos acreditados, que narran que, por ejemplo, que siguiendo la ruta del mamut, los mamuts se fueron extinguiendo justo cuando coincidió con la llegada del ser humano. Entonces, y que los últimos mamuts estaban justamente donde no había seres humanos, en una isla. Cuando esos llegaron a la isla, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Claro, tú podrías cazar un mamut que te durara, por decirte, 2 meses alimentando la horda, pero si tienes mamut frescos y vivos al ladito, ¿no es cierto?, que están ahí, frente a comerte, ¿no es cierto?, uno que lleva ya 2-3 semanas muerto, es como la marraqueta, ¿no es cierto?, que tú prefieres correrte la marraqueta crujiente y fresquita, calentita, del día, que la del día anterior. Y no se puede matar medio mamut. Claro, bueno, exactamente. Entonces, esto pasó que no hubo una conciencia ecológica, como algunos creen, ¿no es cierto?, sino que hubo una devastación de estos animales. Entonces, bueno, estas famosas cacerías que tanto a los bisontes como a los mamuts, claro, los despeñaban. Y morían todos y no se podían comer todo lo que despeñaban. No. Entonces, guiaban al líder de la manada, ¿no es cierto?, un caballo, por ejemplo, y que arrastraba a todos los caballos a la muerte, digamos. Entonces, estas cuestiones, estas extinciones, en algún momento los seres humanos comenzaron a ver que sus fuentes de alimentos decrecían. Ya las llegaban más menguadas las manadas de animales, ¿no es cierto?, en cada periodo de migración. Entonces, esto de alguna forma, aquí se va a unir el arte con la magia. La magia tiene que ver con imponer el propio deseo a la voluntad. Es decir, no es una cuestión de fe, no implica fe la magia, es un antepasado. Un proceso chamánico. Claro, es un antepasado de la religión, pero no es religión, en el sentido que no implica fe, sino que básicamente imponer mi propio deseo, es la omnipotencia del deseo. Proyectar. Exactamente. Entonces, si yo cazo el animal en la caverna, ¿no es cierto?, de estos que están acá, básicamente después puedo cazarlo en la pradera. O sea, el rito valida el mito. Exactamente. Entonces, todo rito finalmente justifica un mito, que finalmente es la acción de cazar, ¿no es cierto? Porque si yo lo mato antes, yo anticipo lo que va a pasar después. ¿Ya? No es que ellos narraron, como se podría creer también, de que ellos cazaron algo que pasó. Como nosotros pintamos nuestras vacaciones, después que fuimos las vacaciones y pintásemos un cuadrito, nosotros las vacaciones cuando éramos niños. No, acá es anticipatorio, es ritual, o sea, ellos lo cazan tirándole flechas a las pinturas, ¿no es cierto? Porque después lo podían cazar. ¿Esto por cómo se sabe? Porque se observó en el siglo XVIII y en el siglo XIX, los naturalistas europeos que llegaron a América vieron que los indios Sioux, ¿no es cierto?, cualquiera de las tribus indígenas de América, ellos cazaban ritualmente al animal en una fogata, con alguien se vestía con una cabeza de bisonte, lo cazaban ritualmente y al otro día iban a cazar. Entonces, por eso es anticipatorio. Entonces,
podemos decir que si bien hay una función que tiene que ver con que les vaya bien, es una especie de rito que les pide el auxilio en el momento límite de la capacidad humana. Cuando ya el ser humano no puede más, pide auxilio. A ciertas fuerzas sobrenaturales, podemos decir, sean cual sean estas, porque todavía no es una religión articulada, uno podría pensar en una magia o una religiosidad donde hay un chamán, que probablemente sea el mismo que el jefe de la tribu, es la misma persona. No son dos separados, probablemente es el mismo el que conduce el destino del clan, la misma persona. Claro, el líder primigenio que cumple la función de caudillo, pero también de canal conector, digamos. Con... O sea, es autoridad temporal y es poder terrenal a la vez. ¿Ah? Entonces, eso... Bueno, lo que hablábamos antes de que en la antigüedad lo sacro y lo profano... No, no están separados. No están separados, exactamente. Entonces tiene que ver un poco con eso. Entonces, esa fue la razón. Fíjate que el 98% de todas las pinturas rupestres del mundo son de animales herbívoros. Hay unas pocas de carnívoros, como en la cueva de Chauvet. Exactamente. Y hay, el resto son también representaciones humanas. El hombre tímidamente, si ustedes vean cualquier pintura rupestre, cuando hay hombres y animales, que son de la misma época... El animal está perfectamente, como ustedes ven ahí, representado naturalísticamente, pero el hombre es esquemático. Porque el hombre no le importaba mucho el hombre, aquí me interesan los animales. Ellos observan los animales, cómo se mueven, dónde van, cómo viven, todas esas cosas para poder cazarlo. Y el ser humano como que todavía no es digno todavía de ser observado. Entonces lo representa muy esquemáticamente, como los niños hacen con un palito y los bracitos, qué sé yo. Es bien, bien interesante eso. Oye, y lo otro que te iba a comentar, que siempre me ha dado como pena y desesperación, ¿sí? Es que en realidad nosotros asociamos al hombre primitivo con la piedra, ¿cierto? Lítico. O sea, ya no puede estar más, digamos. Pero en realidad esto que conocemos es el 1% de lo que produjeron, no solamente con fines artísticos, sino que en su capacidad tecnológica, porque estaba el manejo del hueso, de la madera. Entonces... Pero se han encontrado algunas cosas que se han conservado y hay cosas, estos tallados en marfil de los mamuts, que son alucinantes. Y te iba a preguntar por una figura que debe tener una significancia tanto espiritual como justamente, digamos, artística, estética, que es este hombre león. Sí, sí. ¿Por qué no le cuentas? El símbolo de Peugeot, ¿eh? Claro, exacto. Bueno, es importante eso porque en general todas las representaciones... de humanos, salvo los cazadores, qué sé yo, que también, pero en torno a la escultura estoy hablando, son femeninas, no hay representaciones masculinas. Ahora, este ser tiene cabeza de león y cuerpo humano, o sea, estamos hablando de un chamán. Y el chamán, fíjense que esta transición de los dioses con forma humana... O sea, pensemos, es como un tótem. Claro, pensemos, por ejemplo, si tú piensas en el arte griego, los dioses son con forma humana, pero si piensas en el arte egipcio... Los dioses tienen cuerpo humano, pero cabeza de animal muchas veces. Y los dioses griegos se tienden a transformar en animales constantemente. Claro, claro. Entonces son residuos de la época paleolítica, de los cazadores. Bueno, esta figura que tiene un chamán, ¿no es cierto?, que más o menos como el símbolo de Peugeot, ¿no es cierto?, que se refiere, es un momento en que este personaje, dado la importancia que tiene la tribu porque guía los destinos de la comunidad, él tiene lo que se llama un mana. El mana es un poder sagrado que tienen todos los hombres, los animales y todos los seres vivos en general, y cuando mueren, ese mana habita la naturaleza. O sea, entonces, lo que se podría llamar una conciencia del alma. Es como una especie de panteísmo de que todo está vivo, podemos decir, o pertenece a lo viviente, con fuerzas que ellos no pueden controlar, y un cierto mana genera otra palabra que también es muy importante, que se llama tabú. Tabú significa lo que no se puede hablar, el anatema, lo que es peligroso. Es decir, el chamán es un hombre que, porque puede controlar y puede relacionarse con esas fuerzas omnipresentes, y porque tiene puede poder... Puede adentrarse al mundo exactamente, tabú. Exactamente, él causa un temor en el resto. Entonces este personaje es seguido
con una especie de temor reverencial. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los cuentos antiguos, cuando vemos, por ejemplo, que la bruja vive en el bosque, lejos de la comunidad, o en Vikings, en vikingo, ¿no es cierto? Cuando el, este especie de el que de, no tiene ojo. Claro, el que no tiene ojo, ¿no es cierto? Que es el druida, ¿no es cierto? Permanece alejado y un hombre que inspira temor, ¿no es cierto? Porque tiene esa relación de comunicarse con las fuerzas del más allá o las fuerzas sobrenaturales. Entonces, ese personaje es clave. Porque también, a lo mejor tú recordarás que hay una cueva, en la cueva, perdón, de Lascaux, en Francia, está una sala separada, digamos, que hay que bajar por cuerdas, digamos, que es como una circunferencia de piedra, ¿no es cierto?, que vacía, y en la pared está... O sea, si ya es difícil llegar, claro, hoy, imagínate... Claro, que además que no es donde ellos vivían, o sea, no es que pintaron esto para decorar la caverna, esto no vivían ellos ahí, o sea, ellos aquí era un lugar ritual, es el primer santuario. Entrar a las entrañas de la tierra. Exactamente, esto es, podemos decir que así como el útero, ¿no es cierto?, es a la mujer... La caverna es el útero de la tierra, lo que permite entrar a las entrañas de la tierra, exactamente. Entonces, en esa oscuridad primordial, ellos pintaron un búfalo, un bisonte, que está hiriendo a un hombre mortalmente que también lleva una cabeza de pájaro. Se llama el hombre de la saeta. Y es bien interesante porque, imagínate este hombre, este hermano, este la cabeza del león, que era el hombre poderoso y por lo tanto es como digno de representar. Imagínate lo que sería para ellos representar a este bisonte que hiere mortalmente. El bisonte está herido a muerte porque le tiraron una lanza y se le caen sus entrañas, y mientras está muriendo, ¿no es cierto?, moribundo, embiste al hombre y lo mata. Entonces el triunfo del animal o de la bestia sobre el hombre, porque en ese momento uno, el ser humano, se siente muy por debajo de las bestias, como te decía, que claro, estas nacen y corren al tiro, nacen con armas incorporadas, con pelaje, y el ser humano no. Entonces el triunfo de la bestia sobre el hombre implica, ¿no es cierto?, que a pesar de que este es el hombre que tiene más mana de toda la tribu, así todo no fue capaz de oponérsele al bisonte. Y yo te dije que ellos no hacían historias, sino que hacían magia. No es que el grupo dije, vamos a matar a nuestro jefe, sino que básicamente este hecho les puede haber llamado tanto la atención que en arte esto se llama transgresión. Es decir, o una representación de algo que querían evitar, digamos. Claro, o que pasó y les llamó tanto la atención que decidieron representarlo, porque la tribu a lo mejor se sintió desvalida sin su poderoso chamán. O sea, era una forma de atribuirle, digamos, una trascendencia a este personaje de alguna manera. Claro, claro. Entonces, eso es interesante porque la trascendencia, la idea de esto trascendente, que todavía ellos no logran articular mucho, por eso no se habla de religión primitiva, claro, pero sí se puede hablar de religiosidad. Tienen ideas, de espiritualidad, intuiciones, claro, exactamente, de espirituales, trascendentes, ¿no es cierto?, de vía post-mortem. O sea, hay cosas ahí que son súper interesantes del ser humano. ¿Y tú crees que esta religiosidad o el concepto ya más aterrizado de lo que podría ser una relación entre deidad, ¿cierto?, y súbdito o ser creado, es algo que se adviene más con la urbanización? Con el cambio del nomadismo al sedentarismo. Absolutamente. Podríamos decir que la relación, a ver, la relación vertical de que algo hay arriba, eso no va a surgir hasta la agricultura. La agricultura impone, ¿no es cierto?, que el hombre va a entender que para plantar el suelo debe saber leer y escrutar el cielo. Las claves de la agricultura están en el cielo, ¿no es cierto? Claro, de ahí viene el tema de cuando el hombre se asienta, deja de mirar el suelo y empieza a mirar hacia las estrellas. Exactamente. Y esa vertical se nos viene a regalar, pero ese sentimiento va a aparecer con la agricultura en el neolítico. En esta fase la relación es horizontal. Las deidades que pueblan y animan el mundo son todas horizontales, que son los animales, los espíritus de los bosques, de los arroyos. Eso te iba a decir, se pierde un poco el animismo. Exactamente. Por algo que no son capaces de entender o de llevarlo a una figura, digamos. Claro, y eso va a surgir el despuntar de las religiones, que ya vas a articular con textos sagrados como el libro de los muertos, ¿no es cierto?, la epopeya y el Gilgamesh, ¿no es cierto?, ya va a articular alguna relación con estas deidades que van a ser primero politeístas para luego llegar a una especie de enoteísmo que va a transitar a un monoteísmo en algún momento de la historia. Pero esa es otra historia y muy bonita también por lo demás. Bueno, y además llegamos al fin, ¿cierto?, ya de nuestro tiempo, tenemos que despedirnos. Antes de irnos, quería, para los que les apasiona este tema, justamente recomendarles este libro, La evolución del ser humano, un libro que además tiene mucho significado para mí porque lo escribió una profesora mía en Inglaterra,
Alice Roberts, la doctora Alice Roberts, que es pero una académica de otro nivel, ¿cierto? Para que lo busquen, un libro sumamente interesante. Y nos estaremos viendo pronto con Cristian, ojalá en otra oportunidad, ya para abordar justamente quizá el Neolítico. Yo pensé que me lo traías de regalo, pero bueno. Sí, bueno, no hay una frustración más que tengo. Pero... No hay tanta prudencia aquí, pero... Oye, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Ha sido un placer. Siempre se aprende algo nuevo junto a Cristian León. Y gracias al público por acompañarnos en esta tarde de día sábado y espero que nos estemos viendo pronto. Muchas gracias.